Jax es un NPC, o eso es lo que han dicho muchos de los fans del circo digital. Y por eso, hoy te voy a explicar por qué podría ser esto verdad, y te mencionaré también algunas de las teorías que he encontrado en Reddit sobre este tema. He colocado una imagen muy escondida de Jax en medio del video, así que si lo encuentras, coméntalo, te daré un corazón si lo haces. Ahora sí, relájate, ponte cómodo que vamos a empezar. La pista más grande para determinar si alguien de los miembros del circo, aparte de Kane y Bubble, es un NPC es el diálogo que tuvo Kane mientras explica la razón del por qué mató a Gumiku, lo que indica que Kane en algún momento olvidó si alguien en el circo es humano o no. Yo sé que ustedes adoran a los NPCs, pero si me empiezo a olvidar de quién es humano y quién es NPC, ¿quién sabe lo que podría pasar? Según lo que sabemos, es muy probable que Kane haya olvidado si uno de los seis humanos restantes, sin abstraerse, es realmente humano, ya que la descripción oficial del programa dice que The Amazing Digital Circus trata sobre seis humanos que son sometidos a los caprichos de una IA. Esto no sería un gran problema si no fuera por el hecho de que Kaufmo es un humano. Esto es así, porque él pudo abstraerse. Algo que solo los personajes humanos pueden hacer. Quiero decir, si Gu no pudo abstraerse después de la gran crisis existencial que tuvo cuando estaba fuera del mapa, entonces se puede decir que los NPCs no pueden abstraerse. Además, antes de que alguien diga que Kaufmo no se le ve participando en ninguna aventura, les recuerdo que él es quien aparece al final de la aventura Gloink para golpear a la reina sin piedad y así completar esa aventura, por lo que técnicamente participa en ella. Dicho esto, tendría más sentido que la descripción del programa dijera que involucra a siete humanos, ya que todos los personajes en el circo, excepto Kane y los NPCs que crea, son indiscutiblemente humanos, a menos que, por supuesto, uno de los humanos resulte ser realmente un impostor que se esconde entre los miembros del circo. En cuanto a por qué es Jax, en la descripción del avance oficial del asombroso circo digital que Gooseworks subió a YouTube, Dice que el programa trata sobre una IA que atormenta en divertidas aventuras con seis humanos. Esta línea destaca que Jax es el único personaje que se ve tanto yendo a las aventuras como atormentando a los otros personajes que sabemos que son humanos, como abusándolos física, emocional y mentalmente para su propio entretenimiento. Pero podemos decir que Kane también atormenta a los otros miembros del circo porque crea esas aventuras. Pero a él no se le ve realmente yendo a las aventuras que hace para los miembros del circo optando en su lugar por pasar el rato con Bubble y hacer sus propias cosas mientras ellos están en la aventura. Hablando de aventuras, Jack se ve sutilmente empujando a los humanos hacia estas aventuras, incluso cuando no quieren, como cuando empuja a Gangle y Kinger al agujero. A Zubul, cuando ayuda a Kane a tratar de convencerla para que vaya al reino de los dulces. Y de manera más sutil cuando pregunta si irán a una nueva aventura para el nuevo miembro del circo, Pomni. Si resulta que Jax es un NPC, este comportamiento de querer llevarles a las aventuras podría revelarse como un instinto puesto naturalmente en el código de Jax por Kane o quien sea que los haya creado. También hay muchas líneas dichas por Jax que son extrañas, pero la más extraña es sin duda esta. ¿Saben que tengo mucha hambre? Pero tú no hiciste nada. ¿Y qué? ¿Aún puedo tener hambre? Bueno, en realidad no, porque no necesitamos comer, beber o dormir en este mundo digital. Entonces la comida digital aquí solo emite la sensación virtual de comer sin ninguno de los beneficios nutricionales. No, déjalo. ¿Desde cuándo eres un experto en el mundo digital? ¿Experto en qué? Esas palabras pueden no sonar extrañas a primera vista, pero lo son cuando consideras el hecho de que los personajes en The Amazing Digital Circus no necesitan comida. Agua o dormir, según Kinger, mientras que los NPC sí. Y también podemos confirmar esto cuando Chad y Max dicen que su gente necesita la miel de Maple para vivir en el idioma original. ¿Crees que si le llevamos esto a tu mamá le bastará? Seguramente sí. Tanto Maple salvará a cientos de personas. Tiene sentido pensar que los NPCs necesitan beber esta miel para vivir, ya que Kane dice que la miel de Maple es el recurso más valioso del reino. Una prueba más pequeña que sugiere esto es que la propia reina de los Gloings podría necesitar comida para sobrevivir, considerando toda la comida que guardaba para más tarde en su nido, en lugar de comerla toda de una vez para convertirla en Gloings. Por lo tanto, el hecho de que Jax diga que tiene hambre, insinuando que necesita ligeramente comida en lugar de simplemente desearla, es un tanto cuestionable. Hablando de los cocodrilos de goma, los Gloings y otros NPCs, el diseño de Jax es sorprendentemente simplista en comparación con el de los otros personajes principales, teniendo un cuerpo principalmente morado y rojo, con solo pequeños toques de amarillo y negro, no muy diferente de los caimanes de cuatro colores y los residentes del reino de dulces de un solo color, que tienen proporciones extrañamente similares a las de Jax. Algo interesante en su comportamiento es que es obvio que a Jax no parece importarle que esté atrapado en el circo, al menos no tanto como a los humanos, ni parece tener el deseo de salir. Tampoco parece tener miedo de la abstracción, en cambio, va a las aventuras porque ahí puede molestar más a los humanos. Sin embargo, algo fuera de lo común es que muestra preocupación por la abstracción de Kaufmo y el funeral que se celebra por él después. Esto es intrigante porque Jax es un NPC, no una copia digital de un humano, y parece ser consciente de ello. La explicación más sencilla para este comportamiento extraño es que Jax sabe que es un NPC y no un ser humano digitalizado. Así que, si es una IA creada por Kane y lo supiera, no lo vemos estar obsesionado con regresar al mundo exterior. Además, no vemos que se preocupa por la abstracción, ya que los NPCs no pueden abstraerse. Sin embargo, los NPCs pueden ser eliminados permanentemente por jugadores abstractos si sufren demasiado daño de ellos. Esto explica por qué Jax muestra tristeza cuando se menciona el funeral de Kaufmo, ya que los jugadores como Kaufmo tienen funerales, mientras que los NPC como Jax no. Ahora, básicamente hay dos posibles direcciones para el destino de Jax en la serie. La primera es que, una vez que se descubra que es una inteligencia artificial, se inicie un debate en el circo sobre si debiesen eliminarlo o dejarlo vivir. Una opción podría ser borrar sus recuerdos y cambiar su personalidad para que se ajuste más al de un humano, lo que podría llevar a momentos interesantes en la trama. La segunda opción, que parece más probable, es convertir a Jax en el gran villano de la serie. Podría revelarse que ha estado manipulando secretamente eventos desde la creación del circo, influenciando incluso a Kane para convertirlo en el personaje traumatizado que es hoy. Esto explicaría por qué Jax tiene acceso a las llaves de todas las habitaciones. Bueno, ya hemos hablado de por qué Jax es un NPC, pero hay otra pregunta muy interesante y es cómo Jax entró al circo siendo un NPC. Imagina que Kane creó una aventura para los miembros antiguos del circo y que quería probar una IA 26% más inmersiva en ese entonces. La aventura tal vez pudo tratarse sobre Pascua, donde había conejos como Jax de muchos colores. Y ocurrió un evento similar donde Jax se dio cuenta que realmente no era un humano sino era un NPC. Y este personaje que le invitó al circo para que esté allí pudo ser Kaufmo. Por eso, cuando van los miembros del circo al funeral de él, Jax opta por no presentarse. Porque se pondría muy sentimental y él no quiere expresar eso. Porque sabe que Kaufmo fue el que le invitó a estar en el circo. O quizás en esa aventura, Jax escapó de ese mundo encontrando el portal que lleva el circo y pudo engañar a Kane diciendo que es un humano. Porque, como sabemos, cuando Pomni entró al circo, ella solo apareció así sin más. Y hasta Kane se sorprendió que había una nueva humana en el circo. Así que, sabiendo esto, pudo ser muy fácil para Jax engañarlo y quedarse en el circo. Recordemos también que Gooseworks dijo que Jax merece estar en el circo más que todos los demás miembros del circo. Y tal vez ella quiso decir que Jax en realidad es un NPC y no tiene una verdadera conciencia como los demás. Y también sabemos que habrá un episodio que se centrará en Jax. Así que tal vez ahí es donde veremos el pasado de Jax, que le sucedió y lo convirtió en lo que es. ¿Qué opinas de esta teoría? No olvides que si quieres escribir tu propia teoría, puedes entrar a nuestro Discord y escribirla allí. Lo más seguro es que lo lea. Por favor suscríbete, dale like y únete al canal para obtener beneficios exclusivos. Hasta la próxima.